Este viernes, Barranca Bermeja se vistió de blanco en una emotiva caminata por la Semana de la Paz. El evento, que dio inicio en el emblemático Cristo Petrolero, reunió a cientos de ciudadanos comprometidos con este espacio hacia la paz, incluyendo estudiantes de diversos colegios del distrito, padres de familias, entre otros. Muy contentos porque es una fiesta de la vida, una fiesta de la familia barranqueña y que nos permite renovar nuestra vocación de paz y nuestro compromiso por la paz y a las nuevas generaciones y les transmitiendo esta mística. Barranca Bermeja, tierra de paz, Magdalena Medio, tierra de paz. La paz nace en cada corazón, pero si la sumamos se vuelve una paz del territorio, una paz de todos. Es convencernos de que la paz es el camino, de que la guerra nunca es un camino, ningún tipo de violencia es un camino y que en la paz siempre será un camino que nos abre muchos caminos más, el de la reconciliación, de la unidad, la convivencia, la amistad, la fraternidad y, por qué no, la salvación y la bendición de Dios. Con globos y mensajes alusivos a la paz, los participantes caminaron por las calles de la ciudad enviando un poderoso mensaje de unión y respeto por la vida. Barranca Bermeja necesita esa paz anhelada. Hoy caminamos por esa paz, todo un Barranca Bermeja, la unión de asociaciones, instituciones, iglesias. Anhelamos una paz que se va a lograr. Seamos una sola voz, que aclamemos y oremos, que le oremos a Dios, que tengamos unión, que pidamos todas las noches, todos los días, que seamos mejores personas, que nos ayudemos unos a otros, que haya ese compromiso de corazón para toda una Barranca Bermeja, podamos salir de esta incertidumbre en la que está con ese tema de la paz. Los asistentes destacaron que este tipo de eventos son esenciales para fomentar el respeto por el prójimo y recordar que el respeto mutuo es la base para una convivencia pacífica. Pues es un certamen muy importante que la comunidad barranqueña se pronuncie, se manifieste, se vincule, participe en este evento tan importante como es la Semana por la Paz. Barranca Bermeja es para nadie un secreto que ha pasado por momentos difíciles de violencia y de algunas cosas que han incomodado mucho a la comunidad, pero si todos nos unimos y hacemos el esfuerzo, pues sacamos nuestra comunidad adelante. La caminata no solo fue un acto simbólico, sino una clara invitación a toda la comunidad a trabajar por un Barranca Bermeja libre de violencia.